¿Cómo están, señoras y señores? Qué gusto saludarlos. Yo soy su amigo Alejandro Recende, mejor conocido como el Batman. Estamos emocionados. Porque en la organización de los Tigres hay un mexicano. Sí, hay un mexicano y se llama Isaac Paredes. Es el número 19, es tercera base, pero quiere estar dentro de la alineación final que va a jugar los 60 juegos que tiene esta temporada. Una temporada muy pequeña gracias al COVID-19, el coronavirus, sin aficionados. Pero que usted, que está ahí del otro lado de las bocinas, va a estar con todas las actualizaciones y toda la información con la radio del pueblo, la explosiva, la 1480, la radio que te prende y, por supuesto, la radio que te informa y segmentos especiales a través de Explosiva TV. Estuvimos en una conferencia de prensa virtual donde estuvieron nuestros compañeros de Fox Sport, compañeros periodistas, Fox Sport, Excelsior, medios de comunicación en español aquí en los Estados Unidos y también... En México, sobre todo en Hermosillo Sonora, porque de allá es Isaac Paredes, Hermosillo Sonora. Y déjeme decirle hombre, varios de los mexicanos que han estado con nosotros y por qué Sonora es parte importante de los Tigres de Detroit. Le platico que ha habido cuatro jugadores mexicanos o sea, han nacido en tierras aztecas y que han venido aquí a jugar a los Tigres de Detroit. El más famoso y un icónico de la comunidad mexicana aquí en Detroit fue Aurelio Rodríguez. Incluso, lamentablemente, Aurelio Rodríguez murió en esta ciudad de Detroit. Aurelio Rodríguez de Cananea, Sonora. Karim García de Ciudad Obregón, Sonora. Joaquín Soria de Monclova, Coahuila. E Isidro Monje de Agua Prieta, Sonora. El último, el último jugador mexicano que tuvimos con los Tigres de Detroit fue eh, Joaquín Soria el que es de Monclova Coahuila. Esa fue en la temporada 2014-2015 y desde entonces no hemos tenido mexicanos, pero de México, de esos que nacieron, crecieron y de ahí los descubrieron para venir al suelo, suelo estadounidense. Así es que estamos contentos y alegres que un mexicano forme parte de la organización de los Tigres de Detroit, nosotros a través de Explosiva 1480 y Explosiva TVM. Le vamos a traer todos los resultados de los Tigres de Detroit, que por cierto comienza el día de mañana eh, los Juegos de de pretemporada y serán dos, eso será mañana miércoles y el jueves, perdón, martes y miércoles, mañana martes y miércoles serán los juegos entre, con los rojos de Cincinnati allá en Cincinnati, Ohio. El jueves descansa, pero oficialmente el jueves es el inicio de la temporada 2020, esta que ha sido recortada. Que estaríamos en el mes de finales de marzo o principios de abril iniciándola, pero por el COVID-19 el coronavirus ha tenido que retrasarse. Afortunadamente hay béisbol en este 2020 y él comienza el 23 de julio. El 24 los Tigres arrancan la temporada 2020, pero arrancan allá en Cincinnati, Ohio. Arrancan de visitante y el primer partido aquí en Comerica Park será el 27 de julio que es el lunes pero sin público, sin fanáticos. Así es que, pues uh, esté pendiente de nuestras redes sociales, de nuestros espacios informativos en el Good Morning por la Mañana, eh, por supuesto a través de esta señal de la Explosiva TV. Por favor, hágalo. Isaac Paredes es un mexicano que llega a los Tigres de Detroit y que, que le platico por qué empezó hace cuatro días, porque tenía coronavirus, eh, resultó positivo al COVID-19. Y eso fue lo que retrasó su llegada aquí a la Ciudad de los Motores, la Ciudad de Detroit, Michigan. Afortunadamente ya le hicieron más pruebas y resultó negativo. Así es que ya está desde hace cuatro días practicando con los Tigres de Detroit. De corazón esperemos que sí. Es una nueva promesa. Va a ser su debut en ligas mayores. Si es que el coach uh, Ron Gettinger pues uh, logra captarlo. Y que, bueno, y que haga su mejor esfuerzo. Esperemos que sí, un mexicano en las ligas mayores, y esto fue lo que pudimos platicar con él en esta conferencia. Eh, buenas tardes. este Primero que nada, quiero enviarle un saludo a todo, a todos los reporteros de, de México. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de, de saber lo que pasaba conmigo. Este, salí positivo una prueba de COVID-19. Este, sentí los síntomas cuando estaba en México ahora estamos saludables gracias a Dios, integrándonos al equipo y las posibilidades hay, hay varias posibilidades de, de debutar este año no no vamos a pensar en eso, vamos a trabajar diar, diariamente y listos para, para un llamado grande del día Muchas gracias, Alex Rezández de la explosiva 1480 Perdón. Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido a esta gran ciudad de Detroit, Michigan. Welcome to Detroit. Una ciudad que, que a lo mejor no sabías porque tienes poquito tiempo aquí, pero eh, gran cuna de beisbolistas uh, de allá de Sonora, como el gran Aurelio Rodríguez, Karim García, Joaquín Soria, Isidro Mon, que, que han venido aquí a jugar a grandes ligas. Y sin duda alguna, tú sientes que eh, cuando, cuando te dan el el positivo de COVID-19, ¿cuál fue tu reacción al decir, wow, esta es mi oportunidad de estar en grandes ligas y se presenta esta enfermedad? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste con eso? Alex, buenas tardes. Un gusto no tener un, un reportero mexicano aquí en Detroit. Te envío un saludo. este Fue algo muy difícil, algo muy difícil. No, no temible, pero algo muy difícil y muy triste, el pensar que no iba a estar por semanas en, en un campo de béisbol. En, en, no, en no practicar mi profesión, en no poder compartir el terreno con, con tantas estrellas, y fue algo muy triste, eh, pero aquí estamos, aquí estamos para, para afrontar todo eso. Y la segunda pregunta es: eh, ¿qué es lo que estás haciendo de tu parte para estar en el roster final y empezar en las grandes ligas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás trabajando más para ganarte un lugar? En el, ahora sí que en la lista del coach Ron Gernicher. Pues estamos trabajando de todo a todo, este, como le digo yo me voy reintegrando a, al equipo, este fue mi tercer, cuarto día aquí este, vamos a, al, a las reservas al, al equipo alternativo y, y seguir preparándome ya para, para esperar el llamado, si no que sea el siguiente año, pero esperemos este año cumplir el sueño de todo béisbolista. Perfectísimo, ya te estamos esperando. Hay una gran comunidad mexicana que está esperando un beisbolista mexicano desde el 2015. Que no teníamos un beisbolista mexicano aquí en la organización de los Tigres de Detroit, que fue Joaquín Soria. Y bueno, pues esperemos que, que tengas esa oportunidad y decir ¡Viva México! ¿Cómo no? Gracias, Paisano, gracias. Gracias, gracias Alex.